Madam Angel, can you tell them we're going to get the senators and the president to the center, and then we can get some shots for your TV group, please? Senator King, can you move in next to the president, please? Yeah. Senator King, I'm sorry, Madam Foreman, sir, can we just get the senator in there, too? There we go. Are you guys getting? This way. Looking at the camera, please. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Qué están sus impresiones, presidente, de esta reunión? Muy contento. Creo que ha sido una importante reunión. En el cual a través del Comité de Relaciones Internacionales hemos podido conversar con los senadores, tanto demócratas como republicanos, e intercambiar ideas sobre la visión compartida que debemos de tener de América Latina y las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Presidente, mañana es un día importante, es la reunión con su homólogo Barack Obama. ¿Cuáles son, digamos, sus expectativas para mañana? Yo creo que ya con el presidente Obama nos hemos reunido en varios eventos, ¿no? Y esta es la consecución de un conjunto de reuniones en los cuales yo puedo rescatar la preocupación del presidente Obama por la región de América Latina, por el Perú, el cariño que tiene el presidente Obama por esta región importante. Todos sabemos que en Estados Unidos hay una gran comunidad latinoamericana que también es parte de la economía norteamericana y que también está en los momentos duros, también la pasa también re duro, digamos, ¿no? Pero ahí están batallando y creo que es importante que también en el Congreso norteamericano se vea la situación de los migrantes. ¿Cuál es el tema prioritario? Usted mencionó en la conferencia anterior el tema también del narcotráfico. El tema prioritario es la relación estratégica con Estados Unidos. Ese es el tema fundamental. Mejorar nuestra relación con Estados Unidos, llevarla a un nivel de relación estratégica. Y de allí se desprende una serie de políticas, ¿no? Como el tema del narcotráfico, como es el tema de la capacitación, transferencias tecnológicas, educación, lo que es también el tema de defensa, cooperación en defensa, lo que es el fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión. Presidente, una consulta. ¿Se va a investigar la Dirección Nacional de Inteligencia después del reportaje que se emitió el día de ayer? ¿Se está haciendo reglaje o no a los opositores en el Perú? No es política del Estado peruano hacer ningún tipo de reglaje. Tengo entendido que ya el responsable de inteligencia de la policía ha dado su versión. Personalmente, antes de viajar, llamé al ministro de Interior, al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. He conversado con ellos, me han asegurado que no hay ningún tipo de reglaje ni a políticos ni a periodistas, ¿no? Que las prácticas del pasado, de la década de los 90, deben quedarse allí. La política del Estado peruano es el fortalecimiento de la democracia, la libertad de expresión, y los órganos de inteligencia deben servir en lo que es la lucha contra el crimen organizado. Deben servir para lo que es ayudar al Estado a enfrentar las amenazas que tiene el país. En este caso es el narcotráfico, es una amenaza muy grave para el país y para la región latinoamericana. Y lo que escuché de las versiones del responsable de inteligencia de la policía es que se trataba de un operativo sobre crimen organizado. A pesar de eso, yo le pedí al ministro que se aclare todo, porque lo último que queremos es dudas. Pero presidente, precisamente el señor Rospigliosi ha dicho que esta orden vendría del Palacio del señor Villafuerte. ¿Es eso cierto? En realidad, él estaría hablando, digamos, de más. Usted lo ha dicho. Gracias. Gracias, muy amable, señor presidente.